Bienvenidos a Su Buena Salud, un programa donde se estará profundizando en diferentes enfermedades. Se contará con la presencia de muchos especialistas, además, testimonio de personas que padecen estas enfermedades. Hoy abordaremos el virus del VIH o SIDA. Contaremos con el testimonio de una persona que por más de 6 años ha padecido esta enfermedad. Además, una jefe de enfermería que nos hablará del tema. Bienvenidos. El VIH es el virus causal de la enfermedad del SIDA. La palabra VIH es una sigla que significa virus de inmunodeficiencia humana. El VIH o SIDA es una de las enfermedades más graves y mortales en la historia de la humanidad. Este se adquiere SIDA por el virus de inmunodeficiencia humana conocido como VIH, que ataca el sistema inmunológico del organismo, es decir, el sistema de defensas. Al atacar este sistema, que es el que nos protege contra enfermedades, llega un punto en que lleva hasta el síndrome de inmunodeficiencia humana conocido como SIDA. Existe una diferencia clara entre los dos estados, VIH y SIDA. El VIH es el virus y el SIDA es la enfermedad que causa este virus. El VIH es el virus que causa la enfermedad, como se conoce, virus de inmunodeficiencia humana. Este, al ser adquirido, puede permanecer asintomático, es decir, puede que un paciente por décadas tenga el virus del VIH, mas no lo desarrolle como tal. Es decir, no presenta síntomas de la enfermedad, pero este paciente con VIH es portador de este virus y se lo transmite a otras personas. Puede ser portador del virus y este, al detectarse con tiempo, es tratado con terapias antirretrovirales o terapias para el VIH y no permite que avance hasta SIDA. Llega el síndrome de inmunodeficiencia humana cuando ya es una etapa terminal de la enfermedad que conocemos como SIDA. Esta, al debilitar el sistema inmune o el sistema de defensas, se vuelve un síndrome de inmunodeficiencia, que es donde el paciente ya comienza a desarrollar síntomas de la enfermedad. No siempre el VIH causa SIDA, aunque es lo que ocurre con mayor frecuencia. Algunas personas llevan muchos años asintomáticas y no han desarrollado la fase SIDA, al parecer porque adquirieron tipos de VIH que no son tan agresivos o su sistema de defensa ha logrado controlar al virus sin permitir que progrese a SIDA. Hay pacientes o individuos que, al tener el virus y este se identifica a tiempo, es tratado con terapias antirretrovirales e impide que llegue a esta fase terminal de la enfermedad, como es el SIDA. Pero el causante del SIDA es el virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH, pero no siempre avanza hasta ese grado de la enfermedad, dependiendo en qué etapa se ha detectado. El sistema inmunológico o de defensas es el que nos protege de las enfermedades. Este funciona como un ejército donde hay coroneles, generales, tenientes, soldados. El virus ataca a unas células que hacen el papel de generales y preparan estrategias para la defensa. El VIH, al ser adquirido por todas los medios de transmisión con el que se puede contraer este virus, lo que hace es debilitar el sistema inmunológico, entra a atacar el sistema inmunológico a todas estas células de defensa y lo debilita. Por lo tanto, el individuo queda susceptible a enfermedades, a infecciones, enfermedades, y más que todo es el sistema inmunológico lo que ataca. Existen solo 3 formas de transmisión. Se transmite sobre todo por contacto sexual, ya sea oral, vaginal o anal. Su medio de transmisión es por relaciones sexuales, por compartir agujas contaminadas con pacientes portadores, por tatuarse con agujas contaminadas. La madre al feto, después que no hay un tratamiento, la madre al feto se lo transmite, o a través de la lactancia materna. Aunque los síntomas no son tan visibles, tarde o temprano se manifiestan. El individuo puede transcurrir hasta 10 años o más sin presentar ningún síntoma y es portador del VIH o SIDA. Puede lucir como un individuo sano, aparentemente sano, y sentirse saludable, pero es portador del virus.
cuando ya se presentan síntomas en etapas de esta enfermedad, se puede presentar dolor y cansancio excesivo, un cansancio excesivo, sudoración por las noches, diarreas crónicas, dolencias o algo, dependiendo que otras enfermedades estén asociadas, pero más que todo debilidad y cansancio extremo, cefaleas, diarreas crónicas o cualquier síntoma de alarma por el que pueda consultar. Son muchas las formas básicas y fáciles para prevenir este virus sin ninguna clase de complicación. Podemos prevenir esta enfermedad con una sexualidad sana y responsable, utilizando el preservativo como doble protección, que nos proteja de un embarazo no deseado o de una enfermedad de transmisión sexual, evitando compartir agujas contaminadas con pacientes portadores, evitando tatuajes no confiables, en partes no confiables, de la madre al feto, con tratamientos, con pruebas tempranas y tratamientos oportunos para evitar la transmisión, sea perinatal o sea durante el amamantamiento, se puede evitar. El tratamiento para la enfermedad es antirretroviral, utilizan una serie de mecanismos para contrarrestar el virus y es un tratamiento completamente médico y especializado, que es una enfermedad que no tiene cura, pero es totalmente tratable y el paciente con un buen estilo de vida puede llevarla. Que se transmita por el contacto oral, que se transmita por saliva o por contacto con flujos. Además, existen muchos mitos de abrazar o besar. Después que no haya algo expuesto, que no haya tejido expuesto, con líquidos del paciente, con secreciones del paciente, no va a haber un contagio. Entonces, existen muchos mitos que por tocar, hablar o abrazar con esa persona es un mito que me vaya a contagiar con la enfermedad. Como todo ser humano, los pacientes con VIH o SIDA tienen deberes y derechos que deben cumplirse por su bienestar. Un paciente con VIH-SIDA uno de los deberes que tiene es consultar oportunamente cuando se presenten signos y síntomas. Tiene deber de solicitar su médico tratante al momento de elegir, a la confidencialidad, no divulgar que padece la enfermedad o que es cero positivo para esa enfermedad. Uno de los derechos de pacientes con VIH tiene derecho a no ser discriminado, a ser tratado por profesional de salud especializado, a escoger su médico tratante. Después de haber conocido más acerca de esta enfermedad, cómo se contagian las personas, qué tratamientos se pueden realizar, algunos mitos que salen de ella, en nuestro programa contamos con la presencia de un joven quien quiso contar su testimonio a cada uno de nosotros, pues por más de 6 años ha tenido que convivir con el virus del VIH. Así fue el momento cuando él se entera que es VIH positivo. A pesar de que estaba rodeado de gente tan linda como fue mi papá, mi mamá, mi hermana, que me protegía, me asesoraba para que me protegiera, para proteger mi cuerpo, me enteré que vivía con el virus del VIH. Pero ojo, esto no fue por ser homosexual o por ser un vagabundo, ¿sí? O por estar teniendo relaciones sexuales con todo el mundo. El porqué es muy fácil, fue por no haberme protegido en una relación sexual, ¿sí? O en varias, solo eso. Para tener VIH solo se necesita no protegerse una sola vez, nada más. Fue difícil en principio porque uno cuando piensa en VIH piensa en muerte, ¿sí? Piensa en SIDA y piensa en un montón de cosas, en una información errónea que uno no tiene, ¿sí? Y piensa en el miedo, a la discriminación y empiezan a pasar un montón de situaciones, pero lo que me motivó a mí a adherirme al tratamiento, asumir eso con fortaleza, con fuerza y decir, pues ya nos tocó, pues para adelante. Lo que ayudó a eso fue tener un círculo de amigos sólidos
y tener una familia sólida. Estar bien informado acerca de la enfermedad e informar a sus familiares fue de mucha ayuda para Alexander poder someterse a este tratamiento y asimismo darles la noticia que era portador del virus del VIH. Hay mucha información en el tema y entre más sepamos del tema, eso nos ayuda a prevenir, justamente, ¿sí? Y a no estigmatizar y a prevenir y a mantenerme y a mantener pues, libre de la infección por el VIH. De alguna manera sí cambia, cambia las expectativas de vida. Hay que asumir un tratamiento antirretroviral que tiene sus síntomas muy desagradables además, que tiene el reto que uno tiene es adherirse al tratamiento, saber que todos los días hay que tomarse la pastillita, así le cause uno mareo, vómitos, así uno se quiera morir, porque les cuento que es difícil. Sí, es difícil tomarse una pastilla, es complicado, mientras el cuerpo asume el tratamiento, porque son tratamientos fuertes. Entonces, eso de alguna manera no es tan fácil y por eso se necesita una red de apoyo fuerte para que uno soporte, digamos, ese karma mientras pasa, mientras el organismo se adecua al tratamiento. A los 24 años de edad, cuando Alexander está viviendo la mejor etapa de su vida, se entera que es portador del virus del VIH. 6 años conviviendo con esta enfermedad y en ningún momento se ha lamentado por tenerla. Yo tengo 30, hace 6 años, o sea, a los 24 años, cuando todavía estaba en plena flor de la vida. Pero de alguna manera también eso hizo que yo me proyectara, que de alguna manera u otra valorara un poco más el entorno que tenía, ¿sí? Ha hecho que sea el hombre más feliz del mundo, ¿sí? Claro, no todos, como siempre lo he dicho desde el principio, en todas las situaciones, no todas las personas pasan por lo mismo, ni todas las personas asumen con la misma frescura y tranquilidad la situación, no todos tienen la misma familia, no todos tienen el mismo entorno. Por eso es bien importante que ustedes, los que ahora nos ven, se informen mucho sobre este tema, ¿sí? Para que puedan proteger la vida de los que los rodean. Todos sus temores fueron vencidos gracias al apoyo que ha tenido por parte de su familia, quienes no se fijaron en su error, sino que día a día aprovechan cada instante para pasar al lado de Alexander. Simplemente pasó, fue una etapa de mi vida y que yo la aprovecho ahora para ayudar a los demás, para decirle a los que no viven con VIH, hombre, hay que protegerse. Porque está bien, VIH ya no significa, ya no es el coco, ya no significa muerte, pero sí disminuye las expectativas, ¿sí? Hay que cuidarse un poquito más, hay que ser un poco más consciente de la importancia de los antirretrovirales, ¿ves? Entonces sí, si podemos evitar, hay que evitarlo, pero si ya incidimos, afrontarlo con dignidad. A pesar de que todos sus temores fueron vencidos, hubo uno que lo mantuvo alerta. El primer miedo que a mí me dio fue, Dios mío, ¿y si me da SIDA? O sea, ya tenía VIH. Y ojo, el VIH es el que causa el SIDA, mano, es el SIDA, ¿sí? Entonces, cuando yo dije, Dios mío, tengo VIH y tanto que amo a mi familia, yo no puedo permitir por ningún momento que me dé SIDA y estar en un hospital y que mamá esté llorando y que todos estén llorando y que estén sufriendo porque ellos podrían sufrir más que yo incluso, porque igual nos vamos a morir todos, y que yo en mi momento. Entonces yo dije, no puedo permitir eso. Inmediatamente dije, tengo que asumir un tratamiento porque yo no voy a permitir por nada del mundo caer en etapa SIDA. Y para eso, obviamente sí necesité que me interviniera un psicólogo, un profesional que me ayudara con mi familia porque no quería que ellos se sintieran mal, que pensaran que me iban a morir. Entonces fue más de poco a poco, primero darles información de sin que se dieran cuenta que, pero decirles, vea, mira, me encontré este artículo de VIH, mira este papelito, conversar del tema, conversar que nosotros los homosexuales somos vulnerables. No, ojo con esto, no solo los homosexuales, todos, pero la población homosexual de alguna manera es vulnerable frente al flagelo del VIH, por el estigma y por la discriminación, porque muchos optamos a hacer las cosas a escondidas.
Hoy en día Alexander, con sus propias palabras, afirma que es el hombre más feliz del mundo, pues cada instante aprovecha y valora su vida. El derecho que todos tenemos a mantener, no necesariamente tienen que decir su estado serológico. Lo que sí es importante es que también tienen el derecho a acceder a un tratamiento que les va a garantizar un estilo de vida saludable, ¿sí? Unas condiciones de vida plena, felices, capaces, con muy buena apariencia y muy buen estado físico, y que la oportunidad de ser feliz se nos acaba cuando morimos. Desde el momento que seguimos respirando tenemos la posibilidad de seguir siendo felices. No se la quiten, desen la oportunidad, y poco a poco irán descubriendo las maneras de ser un poco más feliz. Así como Alexander, hay muchos casos en Ocaña. Las estadísticas muestran que desde 2010 a 2013 se han registrado 22 casos, entre ellos uno este año. De esta forma hemos llegado al final de A Su Buena Salud. La invitación es para que dentro de 8 días nos acompañen con una nueva emisión. Hasta entonces.